Hemos cumplido hoy, 12 de abril, con la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior. Acordémonos que la transitoria nos daba 18 meses desde que tenga vigencia la Ley de Educación Superior para evaluar a las universidades que se ubicaron en la categoría E. Hoy se cumplen estos 18 meses, se vence el plazo y el SEACES entrega su informe. Cumplimos en 7 meses, 15 días, con una evaluación rigurosa a 26 instituciones, con exámenes, con una metodología compleja que comprende análisis de utilidades, lógica difusa y análisis de conglomerados. El primer grupo son las universidades que hemos denominado como aceptables. El segundo grupo son las universidades que hemos denominado como parcialmente aceptables. Y el tercer grupo no aceptables son 14 universidades que deberán ser suspendidas de forma inmediata y de forma definitiva. La decisión que se está tomando el día de hoy es una decisión histórica, que creo no se ha establecido y no se ha hecho en la región, en América Latina. Tener el valor, en este caso, por temas de calidad, de eliminar 14 universidades y hacer la depuración que se está haciendo es lo mínimo que nos merecemos, en este caso, los ecuatorianos. Un acumulado que pasaron por las aulas de 280 mil personas que han sido estafadas académicamente, digamos las cosas como son. Esta puede ser considerada una de las mayores estafas sociales que ha vivido el Ecuador desde el regreso a la democracia, incluido o paralelo a lo que fue la estafa del salvataje bancario. Estamos hablando en este caso justamente de que se han titulado alrededor de 24.000 estudiantes en estas universidades. En las otras universidades no, aquí el estudiante es el perjudicado y ya vamos a ver, el gobierno dirá, los diplomados, los abanderados, los buenos alumnos con 20, ellos son prioridad para ubicar. Y los que tienen 16, 15, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de conseguirse una beca a Bélgica, a Illinois, a Estados Unidos, no. Los que no accedieron a educación gratuita están haciendo los esfuerzos para estudiar en universidades privadas, que no. Nosotros que no estamos diciendo que hay que justificar la mediocridad. Yo estaba en la puerta de la Javeriana hoy por tomar un café y yo le digo, oiga, pero la Javeriana no se suponía que era una de las mejores universidades. Claro, y la profesora está atrás, ¿no? Señora Tibán, la universidad es la mejor, pero no nos alineamos con el gobierno. Esa es la situación, por eso nos están cerrando. Ah, bueno, disculpe. Entonces sería de ver cómo va a responder el gobierno nacional a los 35.000, a los 40.000 alumnos que de este cierre a partir de hoy no sabrán qué hacer.